escuchando su noticiero local Puerto Informativa del Sur. Mi nombre es Hortensia Sánchez García y esta es la información que tenemos para usted. El pasado sábado el Ayuntamiento de Tejupilco, que encabeza el alcalde Manuel Anthony Domínguez Vargas, realizó la inauguración de la remodelación del campo de fútbol de San Simón Ruperto Pedraza, y como invitado especial se contó con la presencia del exjugador profesional Luis Hernández el Matador. De liga en Tejupilco en sus diferentes categorías. Profesor Antonio Valadez Oribe, presidente de la Liga de Veteranos. Eric Faustino Cabrera. Solicitamos con el mayor de los respetos que solamente queden volver a cancha nuestras autoridades e invitados especiales, ya que vamos a dar inicio a esta. Costó de 3.080 metros cúbicos de tepetate de la región. Se suministró y colocó emulsión de 7.000 metros cuadrados. Se colocaron 6.016 metros cuadrados de pasto sintético. Se colocaron 6 postes de alumbrado. Se rehabilitaron los baños. Se hizo ampliación de las gradas y pintura en general. Por mi parte sería todo. Gracias. La afición deportista reunida en este lugar, así como las personas que nos siguen a través de la transmisión en vivo que se hace por las redes sociales, deseamos escuchar el mensaje de Luis Hernández, el Matador. Bueno, primero que nada, muchas gracias, gente de Tejupilco, Anthony, gracias por esta invitación. Es para mí una felicidad poder tratar de convivir con todos
con toda la gente de toda la República y más en este gran municipio. Gracias. A los chavos, a los señores, a los que van a tener la fortuna y el privilegio de contar el fútbol en esta cancha, los felicito Anthony por esta gran labor, que lo van a aprovechar magníficamente y van a distraer de muchas cosas que nos están pasando muy mal. Felicito a todos por ese granito de arena que hicieron para poner este gran campo de fútbol. Y me siento muy contento y pues que ruede el balón en esta cancha. A todas y a todos, amigas y amigos de Tecupilco, primero que nada quiero dar gracias a Dios y agradecer de manera especial a todos ustedes, a los amigos que están en las gradas, a los que se quedaron en casa, que nos están viendo por la transmisión en vivo. Gracias en especial al pueblo de Tecupilco, porque por ellos estamos en este espacio, en este cargo, para trabajar, demostrar y entregarle resultados a los tecupilquenses. Y hoy es un día muy significativo porque vamos a entregar un sueño de hace muchos años, cuando veníamos a jugar aquí, justamente en estos tiempos de lluvia. Recordamos que los zapatos se nos quedaban enterrados en el campo lleno de agua, parecíamos cochinitos enlodados y así practicábamos el deporte. Por eso reconozco el trabajo de los presidentes de las ligas de fútbol de primera, de segunda y los demás ligas de Tecupilco por apoyar esta iniciativa para que se pudiera remodelar, rehabilitar este campo de fútbol. Quiero reconocer de manera especial a un orgullo de todos los tecupilquenses, a nuestro amigo Mario Albarrán, quien fue nuestro portero estrella del Toluca, le tocó ser campeón con el Toluca y que ahorita estaba saludando a su colega y recordó que nuestro matador le metió goles en el Tigres Toluca. Qué bueno que se reencuentran los futbolistas profesionales. Gracias, Mario, por venir a apoyarnos. Y también quiero agradecerle a una estrella del fútbol internacional, una persona que sigo en las redes sociales, que le pongo like, le escribo, me contesta y que de manera muy sencilla le hice la invitación, le mandé fotografías de cómo estaba el campo, de cómo está ahora y me dijo, yo voy, quiero conocer Tecupilco, quiero conocer el campo, quiero saludar a los jugadores, a los futbolistas. Y hoy, desde Monterrey, está llegando a Tecupilco nuestro ídolo, Luis Hernández, el matador, que le pedimos un fuerte aplauso. Muchas gracias, querido Luis. Tenía yo 6 años en el 98, cuando me tiraba en el piso de mi casa, en la sala, con la playera de la selección mexicana, que tenía el calendario azteca, cuando me compraba mi playera número 15, y también después me tuve que ir a Toluca porque el portero era de Tecupilco. Muchas gracias, matador, por acompañarnos. Por otro lado, quiero decirles que este espacio es para todas y para todos ustedes, para los futbolistas, para casi o más de 1,000 futbolistas de Tecupilco, también para sus familias, para que todos los días, los fines de semana, siga siendo un espacio de esparcimiento social, de entretenimiento y de salud, que se siga practicando el fútbol. Pero sobre todo, hicimos esta cancha para darle dignidad a los tecupilquenses, para darle respeto al deporte, para darle justicia al fútbol, para hacer los sueños realidad de muchas y de muchos que jugamos en este espacio. Deseo que todas y todos lo cuiden, que lo conserven,
que lo procuren, que lo aprovechen al máximo. El municipio tendrá la obligación de darle mantenimiento para que siempre esté al servicio de ustedes. Y deseamos de todo corazón que sigamos logrando más campos de fútbol como este. Este es el primer campo sintético con las medidas profesionales y vamos a hacer el esfuerzo para que sigamos construyendo más campos deportivos o espacios deportivos para nuestro municipio. Gracias. Les pedimos nos ayuden a contar a tres para la revelación de la placa. ¿Todo listo? Una, dos, tres. Muchas felicidades. Queda dado un grado especialmente el campo de fútbol de San Simón. Como una. Así, así, los tres. El estanco, Fernán. Ah, ya está el portal. De hecho, ya estamos. Solicitamos con mucho respeto a la prensa. Despejen el espacio para que los demás espectadores puedan presenciar nuestros penales. Por favor, despejen el área para poder observar estos tiros. Ese es calentamiento, todavía falta el Uber. Matador. Es cuate. Seguimos con el calentamiento. Último. Ahora sí va el bueno. Pues yo le decía, no. Tienen que decirlo. Quedamos en eso. Voy a llevar a mi. Uno. Para que nos determine si se puede construir arriba. Otro. Despacio. La biblioteca y un equipo de público. Este es el zapato. ¡Vamos! Cancha de fútbol de San Simón, Ruperto Pedraza, en entrevista con el exjugador profesional Luis Hernández, el Matador, nos comenta cómo se siente visitando el municipio de Tecupilco y lo que representa para él ser invitado en la remodelación de este importante campo de fútbol.
Solicitamos con mucho respeto a la prensa respeten el espacio para que los demás espectadores puedan presenciar nuestros penales. Por favor, despejen el área para poder observar estos tiros. Ese es calentamiento, todavía falta el Uber. Matador. Cuate, es cuate. Agradecemos su presencia a los medios de Cuernavaca. Que tengan todos un excelente día. ¿Cómo ves estas acciones del gobierno municipal? ¿Cómo ves estas acciones en favor del deporte? Maravillosas, ¿no? Gracias a... De una manera me siento muy contento de la invitación que me hizo el presi Anthony. Y pues bueno, siempre están en esta clase de eventos. Se siente uno muy contento, muy feliz porque es una algo maravilloso que se le da a los jóvenes para que puedan impulsar sus sueños, para que puedan seguir sus metas y que hagan el deporte. Hay en nuestro país, que es muy rico, hay gran inversión. Y bueno, pues hoy en día se está demostrando aquí en Tecupilco que si las cosas se hacen bien, los resultados son como el. Gracias. Vamos a un corte comercial y enseguida regresamos con más información.
Durante el aislamiento en casa por la epidemia de COVID-19, se puede complicar el estudio para los más jóvenes. Ayúdalos con las siguientes medidas. Fija un horario exclusivo para el estudio. Pregúntale sus dudas y cuáles son los temas que les resultan más difíciles. Realicen repasos juntos y consulten libros escolares de apoyo. Para fomentar la lectura, pueden elegir un par de libros y leer 20 minutos por día. Estas acciones contribuyen a la disciplina y el desarrollo intelectual de niñas y niños. Cable Plus Digital, Tecupilco y Canal 28 Tecupilco informan a sus suscriptores que los contenidos educativos de Aprende en Casa los puede ver en los canales 17, 11 niños y niñas, 19, canal 7.3, 38, canal 34.3 y 41, Ingenio TV. Le recomendamos reprogramar su televisor. Por su atención, gracias. Cable Plus Digital, Tecupilco y Canal 28 Tecupilco informan a sus suscriptores que los contenidos educativos de Aprende en Casa los puede ver en los canales 17, 11 niños y niñas, 19, canal 7.3, 38, canal 34.3 y 41, Ingenio TV. Le recomendamos reprogramar su televisor. Por su atención, gracias. Estimado usuario de Cable Plus Digital, haciendo el esfuerzo para brindarles mejor servicio, se les informa que ya pueden realizar su pago en Farmapronto, en cualquiera de sus sucursales de la ciudad de Tejupilco. También les informamos que programen sus pantallas para que puedan recibir los canales nuevos en alta definición. Es importante que hagan esto periódicamente para que puedan recibir toda la programación de Cable Plus Digital. Por la atención prestada, les damos nuestras más sinceras gracias. En estos días de permanecer en casa para evitar la propagación del COVID-19, la Secretaría de Cultura Mexiquense recomienda visitar la Biblioteca Digital del Fondo Editorial del Estado de México. Cuenta con una amplia oferta gratuita para adultos, jóvenes y niños, así como materiales de carácter informativo y formativo sobre nuestra entidad, escritos por autores destacados. Ingresa a seape.edomex.gov.mx/fondo-edomex y elige los títulos que te interesen para disfrutarlos en PDF. Con nosotros. Seguimos con más información. El gobernador Alfredo del Mazo Maza indicó que el programa del Salario Rosa no se ha detenido y continúa llegando a las manos de las amas de casa para seguir apoyando la economía familiar en este tiempo de pandemia. En ese sentido, señaló que este programa está en las mejores manos, ya que al llegar a las mujeres, ellas son quienes saben cuidar y velar por el bienestar de toda la familia. Este programa no se ha detenido y hoy, de una forma distinta, en un formato diferente, pero estamos continuando con este importante programa y hoy por primera vez van a recibir la tarjeta del Salario Rosa más de 4,000 mujeres de esta región
del nororiente del Estado de México. Muchísimas felicidades a todas las que reciben este programa por primera vez y saludo a todas nuestras amigas que nos acompañan de Huehuetoca, de Hueypoxtla, de Tequisquiac, Zumpango y de Apasco. Muchísimas gracias. Y desde sus casas, porque aquí estamos viendo cómo saludan, aquí vemos en la pantalla cómo nos saludan desde sus casas de todos los municipios que mencionamos. Muchísimas gracias. Y le agradezco al presidente municipal, a Daniel Parra. Muchas gracias por recibirnos. Con él hemos trabajado muy bien de la mano, porque además hemos puesto siempre como prioridad el ayudar a las familias de este querido municipio y lo hemos hecho de manera conjunta. Entonces, gracias por el trabajo conjunto, presidente municipal, gracias Daniel por ese apoyo, ese trabajo conjunto y así seguirá siendo para adelante por el bien de las familias de Apasco. Muchísimas gracias. Gracias Daniel, muchas gracias. Y pues acabamos de escuchar una historia muy sincera de la vida real de una mujer, una ama de casa que como ustedes, María, pues ha hecho un gran esfuerzo por sacar adelante a su familia, por superar todos los retos que han venido a lo largo de la vida, difíciles momentos, muy difíciles, y con el esfuerzo, con la dedicación, con una gran entrega, con mucho sacrificio, han logrado sacar adelante a su familia. Así como moría, en cada una de ustedes tenemos una historia que de una de otra forma, como la que platicaba María, viven todos los días y se esfuerzan todos los días para sacar adelante a la familia. Porque las amas de casa son las que logran que la familia se mantenga unida y que la familia salga adelante. Son quienes se encargan de cuidar a los hijos, de que se preparen, estudien, de que puedan ir creciendo y teniendo mejores oportunidades. Se encargan muchas veces también del marido, se encargan de los nietos en algunos casos, de los papás también a veces cuando tienen la oportunidad de que sus papás vivan con ustedes. Se encargan de que toda la familia salga adelante. Y ese esfuerzo que hacen como amas de casa, como el pilar de la familia, como mujeres, como mamás, ese esfuerzo que hacen, lo hacen todos los días, le dedican todos los días, están pendientes los 24 horas diarias, los 7 días de la semana, para ayudar a la familia en lo que necesite. Y ese sacrificio, ese esfuerzo que hacen todos los días, normalmente no se agradece o se reconoce lo suficiente. Por eso, lo primero que yo quiero hacer aquí el día de hoy es darles las gracias. Porque gracias a ustedes es que las familias logran salir adelante y gracias a su esfuerzo es que los hijos, la familia y todos los que están alrededor de ustedes logran salir adelante por ustedes. Por eso hoy lo primero que quiero hacer es darles las gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todas. A todas las amas de casa que hacen posible esto. Y precisamente pensando en el reconocer a las amas de casa, nació este programa del Salario Rosa. Porque sabemos que muchas veces, además de todo lo que hacen en la parte de la familia para ayudarlos a salir adelante, también muchas veces tienen que ir a buscar cómo generar más dinero que les apoye a la familia. Algunas vendiendo cosas, algunas poniendo un pequeño negocio, ya sea de comida o lo que sea, pero están siempre viendo cómo pueden ayudar a la familia. Y el Salario Rosa nació precisamente para ayudarles a ustedes, a que ustedes pudieran tener un apoyo, que lo pudieran invertir en lo que ustedes quieran. Porque el Salario Rosa es para que lo inviertan en lo que ustedes quieran. Si quieren invertirlo en la educación de sus hijos, para eso es el Salario Rosa, para que lo inviertan en la educación de sus hijos. Si lo quieren invertir en la alimentación del hogar, de la casa, de la familia,
Para eso es el salario rosa. Si lo quieren invertir en atenderse, por ejemplo, algún problema de salud para alguien de la familia, para eso es el salario rosa, para que lo inviertan en lo que ustedes quieran. Y además, porque sabemos que está en las mejores manos. Yo siempre que les pregunto a muchas mujeres que reciben el programa del salario rosa, que en qué van a invertir su dinero, ¿saben en qué me dice la gran mayoría? Exactamente, en los hijos, en la familia, porque ustedes siempre están pensando en ellos. Y sabemos que este apoyo que les llega a ustedes como amas de casa está en las mejores manos, porque van a hacer que este apoyo le llegue a toda la familia. Y además porque cada vez que la mujer, y aquí sí es cierto que son las mujeres las que reciben algún apoyo, cada vez que la mujer recibe algún apoyo, que recibe un recurso, lo administra muy bien, hace que cada peso que recibe rinda más, lo invierte en lo más importante, no se lo andan gastando en otra cosa. A veces los hombres se lo gastan en otra cosa, pero las mujeres se lo gastan, lo invierten siempre en la familia. Por eso sabemos que están las mejores manos y por eso el salario rosa es para ustedes. Muchas felicidades, porque sabemos que está en las manos de las mujeres y que eso va a hacer que le llegue a toda la familia y que eso signifique apoyo para todos los que forman parte de la familia. Y además de que este salario rosa que hoy inicia para ustedes, porque ustedes hoy estamos llegando, les decía yo, hoy estamos llegando por primera vez a más de 4,000 mujeres de toda esta región del Estado de México que por primera vez van a recibir el salario rosa. Pero así como ustedes, hoy ya hay en todo el Estado de México más de 290,000 mujeres que reciben el salario rosa y que lo van a estar recibiendo de manera regular, de manera permanente, para invertirlo y apoyar a su familia. Esa es la importancia de este programa Salario Rosa que hoy en día reciben todas ustedes. Muchísimas felicidades, porque hoy se convierten en beneficiarias del Salario Rosa. Que además, hay que decirlo, pues es un momento muy importante para recibir este programa, porque hoy, más que nunca, la situación está complicada. Estamos todavía viviendo en una pandemia en todo el mundo. Y eso se ha significado perder empleos, ha significado cerrar comercios, han bajado las ventas. Eso disminuye el ingreso de la familia. Y nosotros estamos convencidos que lo más importante que podemos hacer hoy en día es apoyar a la economía familiar, ayudar a la economía de las familias. ¿Y cómo lo podemos hacer? Con este tipo de programas como el Salario Rosa, que le llegan directo a la familia para que lo inviertan en lo que ustedes quieran. Pero así como lo hacemos con el Salario Rosa, les platico que también, por ejemplo, para las escuelas, para las clases, hoy los niños pues están tomando clases a distancia, que además eso significa pues una mayor responsabilidad todavía para las mamás, porque de por sí todo lo que hacen todos los días, y ahora hasta de maestras la están haciendo, porque están ahí al lado de los niños para que estén pegados a la televisión, tomando las clases, en comunicación con la maestra o el maestro, para seguir los libros de texto, para que no se retrasen, para que sigan aprendiendo. Eso es una responsabilidad todavía más que ustedes tienen. Y el rector de la UAM, Alfredo Barrera Baca, junto con Marcela González Salas, oficial titular de la Secretaría de Cultura y Deporte del Estado de México, y Cecilia Portillo Lurch, titular de la Dirección de Cultura Toluca, inauguraron la sexta
edición de la Feria Internacional del Libro Estado de México, FILEMPS. En estos tiempos, la mejor manera de honrar a la lectura impresa es leer y escribir sobre esas ideas, conocimientos y experiencias que nos regala la lectura. Disfruta de los eventos que se realizarán a partir de hoy y hasta el 4 de octubre, así lo mencionó. Nuevamente, es un auténtico motivo de entusiasmo y alegría inaugurar la Feria Internacional del Libro del Estado de México, FILEM 2020. Asimismo, confirmamos nuestro compromiso con los jóvenes autores al entregar el Premio Internacional de Narrativa Ignacio Manuel Altamirano a la novelista argentina Paula Castiglioni por su novela Pistoleros y el Premio Internacional de Poesía Gilberto Owen Estrada a Juan Manuel López por su poemario El Libro del Horizonte. Además, la FILEM rendirá un merecido homenaje al escritor Rolando Rosas Galicia, profesor emérito de la Universidad Autónoma Chapingo y autor de 17 poemarios y un volumen de cuentos. En esta ocasión, la emergencia sanitaria originada por la pandemia de COVID-19 ha obligado a cambiar un poco la manera de acercarnos a los libros y de compartir nuestros hallazgos con otros autores, pero también se abren nuevas posibilidades para disfrutar de la lectura, por ejemplo, con un poco más de tiempo libre y la irrupción de una vasta oferta de títulos electrónicos cuyas ediciones impresas ya están agotadas. Para seguir cuidando de todas y todos durante la contingencia sanitaria, la mayor parte de las presentaciones y coloquios se transmitirán vía internet, pero tendremos también una exposición presencial de libros por parte de destacadas editoriales y actividades con un aforo limitado con base en las medidas de distanciamiento físico para prevenir la COVID. Esta celebración de los libros y la lectura cuenta con la presencia de editoriales de 17 países y 19 estados de la República, así como de 150 autoras y autores invitados. Se llevarán a cabo más de 100 presentaciones de libros, además de conciertos, talleres, obras de teatro, lecturas de poesía, conferencias y charlas literarias. Es necesario recordar en estos tiempos de encierro forzado que la lectura es una actividad que ha acompañado en los tiempos más difíciles a las sociedades modernas, y muchos de nosotros recurrimos a ella para sobrellevar la incertidumbre que nos generó la cuarentena. Leyendo, fue posible recuperar la esperanza de salir fortalecidos luego de esos días de recogimiento para adaptarnos a los cambios que nos impone la nueva realidad. La magia de los libros, electrónicos o impresos, es que sus autores siempre están disponibles para conversar con nosotros, ya sea por la madrugada, antes de dormir o en cualquier momento del día. Disfrutemos, compartamos, regalemos a otros el invento civilizatorio por excelencia que son los libros y dejemos que la sabiduría de sus autores se derrame en nuestras conciencias y la de nuestros seres queridos.
En información nacional, en un mensaje difundido en redes sociales, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hace un análisis de géneros de opinión. Tan existe como nunca la libertad de expresión en México, que se respeta sin censura de ninguna índole, y a quienes han orquestado una campaña en contra nuestra, parecida a la que emprendió la prensa porfirista y huertista en oposición al presidente Madero. Así lo mencionó. Ayer de manera espontánea dije que hacía falta un análisis sobre el comportamiento de los medios de información en el país, en particular de la prensa escrita, porque los que estaban al servicio del régimen autoritario y corrupto, los periodistas y dueños de los medios, ahora se quejan de que no hay libertad de expresión y resulta de que es como el mundo al revés. Ahora que ejercen más la libertad, nada más que ya no pueden negociar con la libertad de expresión, ahora se han dedicado pues, a atacarnos. Nunca habían atacado a un presidente como ahora. Yo creo que lo hicieron con Francisco I. Madero, con el apóstol de la democracia. Pero no hay, después de eso, otro antecedente de lo que está ocurriendo en la actualidad. Y ayer le pedí a Jessica Ramírez que me ayuda, es la que me está grabando ahora. No crean que es un equipo de comunicación tan sofisticado que utilizamos. Es básicamente Jesse. Le pedí que hiciera un análisis de las columnas y los artículos de 7 periódicos, El Financiero, El Universal, El Economista, La Jornada, Excelsior, El Heraldo, Milenio, Reforma, para conocer qué escribían sobre nosotros y ¿qué se encontró? ¿Cuál es el hallazgo? Bueno, lo que ya imaginábamos, pero que es importante comprobar qué es lo que encontramos, pues que todas las notas, artículos, columnas están dedicadas a criticarnos, a atacarnos, sin fundamento, en muchos casos, viles calumnias. En el caso del Financiero ayer, por ejemplo, una columna a favor, 3 neutrales y 9 en contra. En el Universal, que están muy enojados, dice el director fundador del Universal, que va a defender la libertad de expresión con todo vigor, Ily Ortiz. 0 positivas, es decir, nada
les gusta de lo que estamos haciendo. Dos neutrales y 10 en contra del Universal. Antes se llevaban muy bien con el gobierno, con todos los presidentes, pero ahora por algo será, como dicen en mi pueblo, que tienen mucho enojo. No suena lógico, más bien suena metálico. Es un asunto de otra naturaleza. Ya termino, porque lo que quiero es que ustedes revisen este análisis, porque viene la columna, el autor, el título, el tema. Es interesante. En el caso de Milenio, una a favor, dos neutrales, 12 en contra. Ahí escribe Aguilar Camín y otros personajes que forman parte de lo que yo llamo los intelectuales orgánicos, que tenían muy buen trato con los presidentes desde Salinas hasta el presidente Peña Nieto. Y miren, Reforma, este es de ayer. Estos son campeones. Cero a favor, cero notas o artículos positivos. Pero aquí está la columna del periódico que se llama Templo Mayor en contra de nosotros. Sergio Sarmiento, en contra. Catón, en contra, el de los chistes. Jáuregui, en contra. Jorge Suárez Vélez, en contra. Carlos Bravo, regidor, en contra. Salvador Califa, en contra. Y hay un resumen al final. En porcentaje, de todas las columnas de estos 7 periódicos y de todos los artículos, el 64% tienen que ver con nosotros, con la 4T, para decirlo así de manera sencilla. De ese 64%, 10 son opiniones positivas, 23 neutrales y 66.3 en contra, negativas. Entonces, ¿cómo es que dicen que no hay libertad de expresión? ¿Saben? Me llena de orgullo. Es un timbre de orgullo el que esté sucediendo esto en nuestro país. Esto es parte de la transformación. No soy masoquista, lo aclaro, pero cuando se transforma, como decía el liberal Ponciano Arriaga, entre más me golpean, más digno me siento. Si ellos están reaccionando de esta manera, es porque vamos hacia adelante. Es decir, se va transformando al país. Y también que se sepa, nunca jamás vamos a restringir las libertades. No va a haber censura, no va a haber persecución a nadie. Se va a garantizar a plenitud la libre manifestación de las ideas, la libertad de expresión, la libertad de prensa. Este es el nuevo México, la patria nueva por la que estamos luchando. Un saludo.
El subsecretario de Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Verdeja, en conferencia de prensa dio a conocer los nombres de los actores políticos y de los grupos económicos involucrados en la toma de presas de agua en Chihuahua. Hay una red de políticos acaparadores de agua y presuntamente delincuentes vinculados a toda esta trama. Es decir, no es un movimiento espontáneo porque no ha habido falta de agua, ha habido siempre flujo, así lo mencionó. Lo primero que hay que señalar es que el agua es un tema de seguridad nacional y las presas son instalaciones estratégicas de seguridad nacional, y no solo en México, sino en todo el ámbito internacional, porque protegen contra desastres hidrometeorológicos, garantizan la seguridad alimentaria y energética y son claves para el derecho humano al consumo de agua que tenemos millones de mexicanos. Por eso no puede perderse la rectoría del Estado mexicano sobre el tema de aguas. Esto está fundamentado en el artículo 27 de la Constitución Política de la República y en la Ley de Aguas Nacionales, y la salvaguarda de las presas por parte de las fuerzas de seguridad, en concreto la Guardia Nacional, está sustentada en la propia ley de la Guardia Nacional y en diferentes ordenamientos. Esto lo sabe el gobernador Javier Corral, porque desde el 3 de diciembre del año pasado, en la Secretaría de Gobernación, junto con sus homólogos, los gobernadores de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, llegaron a un acuerdo que estuvo la secretaria de Gobernación, donde el propio Javier Corral se comprometió al cumplimiento estricto y obligado del Tratado de 1944. Después, el 1 de agosto de este año, firmó una propuesta para los escurrimientos y las entregas de agua. Está su rúbrica y fue firmado junto con el director para América del Norte. Ahora bien, ¿qué pudo haber hecho que se cambiara la posición de Javier Corral, más allá de su congruencia o incongruencia política y personal? Pues hay todo un entramado de intereses económicos y políticos que han usufructuado para su beneficio el agua y han puesto en riesgo un tratado internacional. Veamos, por ejemplo, qué intereses financieros estuvieron atrás de la movilización del 9 de septiembre en La Boquilla, donde se repartieron cientos de palos, bombas molotov, alcoholes, hubo camionetas, gasolina en ese día. Bueno, un grupo de ellos son los nogaleros. El nogal, junto con la alfalfa, consume vastas cantidades de agua, y un grupo que estuvo operando es el de los nogaleros. Aquí hay una familia, Urionovarrechenea, que está ligada al exgobernador César Duarte. El suegro de uno de ellos, Raúl Enrique Jabalera, fue el presidente de la Junta de Aguas y Saneamiento de Chihuahua. Este grupo es importante porque estuvo atrás en gran medida del financiamiento de la movilización y están ligados a César Duarte, por eso la advertimos que el supuesto pleito entre Duarte y Corral pues es nada más testimonial. Esta familia, siguiente lámina, acapara el agua. Entre la familia tienen casi 9 millones de metros cúbicos de agua. Aquí se puede apreciar. Y esta es información pública.
Es decir, estos son los registros que la propia Comisión del Agua tiene, pero que cualquier ciudadano puede acceder. Tienen diferentes permisos para la explotación del agua. Estos son casi 9 millones de metros cúbicos. Ahorita regresamos con ellos. La siguiente. Esta es la cuenca del río Conchos. Es la región donde se ha generado toda una campaña de desinformación bajo la falsa premisa de que se iban a quedar sin agua los productores, lo cual no ha pasado ni ocurrirá. Sin embargo, sí vemos que hay un gran acaparamiento de agua. 8 usuarios acaparan 36 millones de metros cúbicos, que es el equivalente al 12.5% del adeudo que hoy en día tenemos. Es decir, solo 8 tienen el 12.5% de lo que se adeuda. Y lo que es más grave, una persona tiene 11 millones de metros cúbicos, que es el equivalente al 4% del monto total. La familia que comentamos hace unos momentos, la familia Urionova-Nechea, tiene el 3%. ¿Y esto qué implica? Un gran acaparamiento de agua y, evidentemente, ligado a políticos y ligado a otro tipo de agrupamientos. La siguiente. Aquí están los cebolleros, que es otra familia ligada al diputado local del PAN, Jesús Valenciano, que ustedes lo han visto en varios videos. Llegó a la represa Andrew Weiss, increpó a la Guardia Nacional, les dio un ultimátum para que se fuera y les dijo que si no se iban, les iba a pasar lo mismo que había pasado en La Boquilla. Ustedes lo recordarán, el video circula. Bueno, pues ese diputado es pariente de una familia dedicada a la sobreexplotación, son cebolleros y alguno de ellos se dedica también a la tala. La siguiente. Lo que podemos apreciar es que los mismos actores están involucrados en diferentes temas que tienen que ver con negocios y el usufructo del agua en la región. Este es el evento de noviembre de 2019, donde se echó a andar la planta tratadora de aguas residuales de Delicias con recursos estatales por 60 millones de pesos. En ese evento estuvo el gobernador Corral, los exgobernadores Reyes Baeza y Fernando Baeza, pero lo que destaca es que ahí estuvo, que está encerrado ahí en un círculo con un casco, es Carlos Cuevas Abundis, que es una persona que hoy está detenida por el asesinato de 2 de sus escoltas, pero es una persona que se ha dedicado a la delincuencia organizada y al llamado huachicol. Está actualmente recluido en el Cerezo número 1 de Chihuahua y tiene nexos con un operador del Cártel del Pacífico, Juan Carlos Pérez Rodríguez, alias El Placas. Ahí están compartiendo el mismo evento. A este sujeto, Carlos Cuevas, se le entregó una obra de tratamiento de aguas residuales. Tiene relación de amistad con el diputado Valenciano, que ha sido el más activo operador tanto en las movilizaciones como en el Congreso local. ¿Qué significa todo esto? Y con ello concluiríamos que hay una red de políticos acaparadores de agua y presuntamente delincuentes vinculados a toda esta trama. Es decir, no es un movimiento espontáneo, porque la principal razón, la falta de agua, no ha habido falta de agua, ha habido siempre flujo, y lo que vemos atrás de toda esta embestida contra la Guardia Nacional, la descalificación, pues es que evidentemente quieren seguir manejando este tipo de negocios, de este tipo de usufructo del agua en detrimento de la nación y del país, poniendo en riesgo un tratado internacional. Quédate en casa. Gobierno de México.
En información internacional, detesto esta enfermedad. El dolor de quienes perdieron familiares a manos del COVID-19, el dolor de la pérdida de no poder despedirse de los seres queridos, de no encontrar consuelo mientras el mundo superó el millón de fallecidos por COVID-19. AFP TV fue en busca de familiares y allegados de las víctimas, así lo da a conocer la agencia de noticias AFP TV. Así fue en agosto el adiós a Ángela Salazar, activista colombiana que murió por COVID-19. Integrante de la Comisión para la Paz de Colombia, dedicó su vida a luchar por los derechos de las mujeres y las víctimas. Un mes después de su muerte, su hija no encuentra consuelo. Llegó cuando una enfermera me dijo que mi mamá había muerto. Yo sentí que ese mundo me llevaban a otro. Y esta es la fecha y no he podido despertar ese mundo. Yo odio esta enfermedad. Sí, yo la odio, la detesto, ¿no? Ni siquiera acepto que la mencionen. Me da rabia. El 11 de enero, China registró oficialmente la primera muerte por coronavirus. Un mes después, el virus comenzó a circular rápidamente por el resto del mundo y no tardó en llegar a Latinoamérica. Desde el 15 de julio y durante un mes, la región contaba en promedio 2.500 muertos por día. En México, Mayra perdió a su mamá, Juana. Es un arma de doble filo, es una enfermedad que nos puso de rodillas ante el dolor a todo el mundo. A todo el mundo nos ha doblado, nos ha tocado en el fondo, pero también nos enseñó a que no somos inmunes a nada. Tal vez lo más devastador de la enfermedad es la imposibilidad, en la mayoría de los casos, de acompañar a la persona amada en el padecimiento y la transición a la muerte. Pedro Bolívar todavía se resiste a creer que su padre Antonio ya no está. La verdad que no lo pude ver en el hospital porque no dejaban entrar a verlos, a él. Entonces, para mí, mi padre no está muerto, él está vivo. Porque no la hemos visto. Antonio Bolívar pertenecía a la etnia indígena Ocaina y era famoso en Colombia por haber actuado en la película El abrazo de la serpiente. Una tristeza, porque para mí han llevado muchos abuelos de mucho conocimiento. Mónica y Rui tampoco pudieron despedirse personalmente de su padre. Óscar Farías murió el 27 de abril en un hospital de Buenos Aires. Mónica tuvo que certificar con su firma que el cuerpo que estaba por cremarse era el de su padre, sin haber visto siquiera el ataúd. Y tan cruel es esta enfermedad que ni siquiera nos permite disponer del cuerpo, velarlo y sepultarlo. O sea, esa persona se esfuma absolutamente sin haber podido despedirla de ninguna manera. Con unos 140.000 muertos registrados, Brasil es el segundo país con más decesos detrás de Estados Unidos. Pero los números no significan nada para Márcio Antonio do Nascimento Silva. El coronavirus se llevó a su hijo Hugo, de apenas 25 años. Sabe, meu filho não era um número. Mi hijo no era un número en esta pandemia, era una persona y fue una vida muy plena. Agradezco mucho a Dios el privilegio de haber sido su padre.
camino hasta el millón de muertos por COVID-19. El 11 de enero, China registró oficialmente la primera muerte por coronavirus. 8 meses después, la enfermedad detectada en diciembre del 2019 ha provocado más de 1 millón de fallecimientos en todo el planeta. Así lo da a conocer la agencia de noticias AFP TV. A fines de 2019, un virus hasta entonces desconocido llamó la atención de médicos chinos de la ciudad de Wuhan. Se trataba de lo que sería luego llamado COVID-19, una enfermedad respiratoria aguda causada por un nuevo coronavirus. El 11 de enero, China registró oficialmente el primer fallecido por la epidemia, que al principio se propagó rápidamente solo en la provincia de Hubei. Los científicos creen que el virus tiene un origen zoonótico, porque las primeras infecciones estuvieron vinculadas a un mercado de su capital, Wuhan, que vendía animales vivos. Claro que me preocupa un poco, algunas neumonías son contagiosas. Se dice que muchos pacientes del mercado de frutos de mar tienen una neumonía contagiosa. En apenas un mes, China registró más de 1,000 muertos, un balance más grave que el que dejó el síndrome respiratorio agudo severo, que circuló en Asia entre 2002 y 2003 y fue fatal para 774 personas. A partir de febrero, el virus comenzó a circular rápidamente fuera de China y su aceleración fue exponencial, primero en Asia y Europa y luego al resto del mundo. El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declaró la enfermedad del nuevo coronavirus una pandemia. En la mayoría de los casos, la respuesta de los gobiernos fue drástica. A mediados de abril, cerca del 60% de la población mundial, unos 4.500 millones de personas, llegó a verse afectada por algún tipo de confinamiento. Cerchiamo di mantenere la calma. Tratamos de mantener la calma porque en este tipo de situación es fácil entrar en pánico. Vamos a comprar víveres porque no sabemos si los supermercados seguirán abiertos. Comercios cerrados, calles desiertas, aeropuertos vacíos, penuria de abastecimiento en mercados. El mundo no había vivido algo parecido. Y las consecuencias económicas del encierro llegaron a todos los rincones del planeta. Así el gobierno diga que no, pues toca trabajar. Que ellos prometen y después no cumplen nada. Y la barriga no da espera. Y hay que pagar arriendo, hay que comprar lo que uno necesita. En junio, el Fondo Monetario Internacional calculaba que el Producto Interno Bruto Mundial se iba a contraer 4,9% en 2020. El sector aéreo se desplomó. En un año perdió el 92% de su volumen de vuelos. Los grandes eventos deportivos fueron interrumpidos y los Juegos Olímpicos de Tokio, aplazados hasta 2021. Pero la consecuencia más devastadora es el vacío dejado por quienes murieron. Muchos duelos tuvieron que hacerse además sin que los familiares pudiesen acompañar a la víctima enferma o despedirse una vez fallecida, debido a las medidas sanitarias. Mi padre tuvo que ser enterrado como un animal, como un perro. Porque es una falta de respeto con la gente. En algunas ciudades colapsaron los hospitales, pero también los sistemas mortuorios. El personal de las morgues no se abastecía. Entonces lo que nos toca hacer muchas veces a nosotros es amortajar los cuerpos y acumularlos en el baño de los edificios, ¿no? Con el avance del virus se aceleró la carrera por encontrar una vacuna para combatirlo. Más de una decena de proyectos están en la fase final de los ensayos clínicos, mientras crece el temor a una segunda ola de la pandemia. La Organización Mundial de la Salud advirtió que las muertes por COVID-19 podrían duplicarse y alcanzar los 2 millones si no se mantienen medidas para evitar su propagación.
El número de 1 millón de muertos por la pandemia es mucho mayor al de otros virus recientes, como la gripe A, que en 2009 causó oficialmente 18.500 decesos, pero menor al de la gripe española de hace un siglo. La gran gripe de 1918 y 1919 fue una hecatombe. En 3 oleadas causó un total estimado de 50 millones de muertos, según datos publicados al comienzo de los años 2000. Gracias por vernos. Usted vio su noticiero local, Puerto Informativo del Sur, y los esperamos el próximo miércoles con más información.